Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal este lunes? Ya casi acabando el mes de marzo. Hoy los activos, les cuento, estuvieron muy, muy quietos. Segundito, yo por acá abro, como es costumbre, nuestro título. Buenas noches, Camilo. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal todo? Por acá también un saludo a David que se está uniendo con nosotros. Buenas noches, David, ¿cómo está? Bien, hoy vamos a tener entonces un premercado semanal ya más específico, revisando todos los activos. Ayer vimos dos activos que me llamaban mucho la atención. Vamos igual a revisar qué pasó, si alguna hipótesis se cumplió, qué ha pasado. El mercado hoy estuvo súper plano, mucha incertidumbre, mucha indecisión. Casi que no hubo movimientos más que laterales. Entonces, pues ahí vamos. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? Y también un saludo acá para la audiencia de Facebook. Pueden contarme desde dónde nos visitan, la gente que se está conectando acá al Facebook Live y también a GoToWebinar. Bien, mientras va llegando más gente, vamos a leer entonces, como es costumbre, el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que recordemos que la información que se presenta no es recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. ¿Por qué digo tanto esto? Porque finalmente acá generamos hipótesis en mercados y digamos que buscamos, yo les digo, este activo me interesa para la compra, eso no es una señal. No es una recomendación de inversión, simplemente es un planteamiento hipotético que se genera y con base en ello, pues tomamos decisiones, o bueno, yo tomo decisiones. Hola Facundo, ¿cómo estás? En super cuarentena en Argentina, por ahí estuve viendo que Argentina es uno de los mejores países que ha contenido pues todo el tema del coronavirus, entonces pues felicitaciones a ustedes. Nosotros acá en Colombia, lastimosamente, la gente no hace caso, la gente sigue saliendo, la gente, la verdad, se toma esto como un chiste. Bueno, algunos, ¿no? Hay otros que, como yo, que por ejemplo, sí hemos respetado la cuarentena. Es difícil, pero toca. Un saludo acá para Oso Hernández desde México. ¿Cómo estás, bro? Y Francisco, muchas gracias por tus bendiciones, por tu mensaje, Francisco. Lo mismo esperamos para ti, para tu familia, espero todos se estén cuidando. Ya pronto pasará esto, siempre y cuando nosotros actuemos en conformidad, ¿no? Bien, entonces, por acá nos dice Ricardo, República Dominicana presente con coronavirus hasta la esquina, pero vivo y coleando. De verdad, Ricardo, no me había enterado que en República Dominicana estaba la situación así. ¿Cómo está? De verdad, hay muchos infectados, mucho contagio. Bueno, entonces vamos a empezar. Para hoy les traigo entonces un premercado muy específico. Antes de empezar con el eurodólar, que es la moneda donde siempre empezamos, pues quería mostrarles una hipótesis que estoy manejando para el dólar americano contra el yen. La sesión de Tokio, la bolsa de Tokio abrió hace exactamente 30 minutos, entonces pues pensé que iba a tener ya algo de movimiento, pero nada, el mercado está súper quieto. Entonces quiero que la revisemos desde el marco semanal y vayamos haciendo la múltiple temporalidad para entender, ¿vale? Hola, Abel. Pues sí, ya por lo menos acá ya en donde yo vivo ya volvió el agua, porque estábamos sin agua, entonces porque hubo un daño por un temblor que hubo. Sin embargo, ya volvió, ya todo está mucho mejor. Hola, José. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, entonces, empecemos el marco semanal con el dólar contra el yen japonés. Quiero que manejemos, ayer lo revisamos un poco y veíamos lo siguiente. El activo en este punto, esta vela de rango amplio, digamos que, claro, la primera consideración que yo podría tener después de ver una vela de rango amplio bajista es una posible continuación bajista hasta el nivel del 105 más o menos. 105 sería más o menos el nivel al que podía llegar. Sin embargo, yo lo estoy interpretando, ya es una interpretación mía como trader, como un patrón de continuación alcista, mínimo mayor, que de superar este soporte, pues podría volver al alza, ¿bien? Romper con su tendencia bajista.
¿Por qué lo considero así? No es simplemente porque yo quiera hacerlo, es porque finalmente la tendencia del activo ha sufrido de bastante volatilidad, pero siempre que cesa esa volatilidad, el activo busca subir. Técnicamente el activo quiere seguir al alza, entonces ese impulso lo estoy analizando desde el marco diario con la aparición. Ahora sí tenemos una aparición de un primer mínimo mayor. Bien, esto que tenemos acá es un primer HL que en cualquier momento podría despegar al alza y la verdad que tendría bastante fluidez con algunas resistencias no tan fuertes. La verdad, la resistencia potente donde el activo podría frenarse sería esta zona de acá, bien, esta zona de máximos en el marco diario. Entonces podríamos estar buscando una gran operación. La verdad, yo ya la programé. En el marco de 4 horas me parece que está marcando la finalización. Les quiero explicar exactamente por qué. Recuerden etapas de mercado. Ese webinar lo vimos hace ya bastante tiempo, pero para los que no, igual les voy a explicar acá. Cuando el activo sube, bien, presenta, digamos, una tendencia alcista, llamamos a esto una etapa 2 de mercado, en ciclos económicos. Generalmente, en este activo se cumplió todo tal cual porque después de una etapa 2 viene una etapa de enrangamiento o de lateralidad que le denominamos etapa 3. Bien, miren cómo se presentó. Etapa 2, etapa 3 y después viene la famosa etapa 4 que es una caída y el activo también ya la presentó. En una tendencia alcista, las etapas 2 duran más que las etapas 4, sin embargo, todo tipo de etapas aparecen, 2, 3 y 4 e incluso etapas 1 que en este momento no las hemos visto. Lo que yo estoy viendo en este punto, voy a quitar este momento, es que este patrón, este máximo menor, esto es un primer, bueno, vamos a ver, es un segundo LH, está fallando, ¿bien? No quiere continuar cayendo. Y por encima del 108, 134, me parece a mí que podría seguir subiendo. Bien, ¿por qué falló? Porque este máximo menor debió haber visitado esta zona de soporte y debió haberla vulnerado. Si lo hubiera hecho, en este momento créanme que estaría manejando una hipótesis bajista en vez de alcista. Pero como no lo hizo, entonces yo tengo que pensar que el activo puede subir. Me voy al marco de 1 hora y encuentro esta formación que anteriormente la veía como un mínimo mayor. Bien, acá esto lo contaba como un primer HL, pero todo esto me parece una formación en P, como un patrón de continuación alcista. Voy a tomar todo esto como una formación en P. ¿Cómo planteé yo la operación directamente? Pues en el marco de 1 hora busqué el punto de entrada en esta zona de los picos. El stop loss no lo puse directamente en los valles como debería ser para que me trate de dar la relación riesgo-beneficio en el 3 a 1, ¿listo? Para al menos tratar de cumplir con esa zona que viene hasta la resistencia tendría fluidez. La verdad pensé que en plena apertura iba a haber movimiento, pero el activo está súper quieto. Hoy lunes el mercado ha estado muy, muy quieto, pero creo que podría, digamos, empezar a desarrollarse en el transcurso de la asiática o iniciando la europea. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Desde Ecuador, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal todo? Bien, entonces, esa es la hipótesis que yo estoy manejando. Si recuerdan, ayer decíamos que el activo lo mejor era operarlo por encima de este nivel de resistencia que estoy planteando. Vengan por acá, lo miramos en el marco diario. ¿Por qué la estoy planteando de esta forma? Porque miren que la entrada está por encima de la resistencia. Estaríamos operando un patrón de formación en P en pleno breakout, en plena ruptura, y pues el desarrollo en conformidad con su sesión estaría, digamos que, alineado a nuestros parámetros técnicos. Bien, finalmente, la tendencia no está muy clara. En mensual es bajista, tenemos una línea de tendencia bajista, pero en el marco semanal, digamos que ha tenido mucha fuerza después de que la volatilidad pasa, y creo que es el momento en el que la volatilidad ya está tratando de detenerse y empezar a darnos patrones técnicos. Es uno de los activos que más me gustan para la sesión. Bueno, hay otros que me gustan más, pero este ya está cumpliendo con el patrón técnico en los marcos intradía, que es finalmente lo que busca. Ahora sí, empecemos con el euro dólar y empezamos a desentrañar los activos desde el marco semanal buscando hipótesis y, si nos permiten, pues contra hipótesis, planteando qué podrían hacer y cómo deberíamos negociarlo. ¿Listo? Marco semanal, entonces. El activo finaliza con una vela de rango amplio, superó el nivel del 109.683, una fuerte resistencia.
En esta zona, a mí me parece que el activo quiere subir, ¿bien? El euro me parece que está rebotando y quiere volver a su tendencia alcista, quiere volver a rebotar. Esa es mi impresión, al menos en el marco semanal. ¿Qué me gustaría? Que el activo esta semana presente una corrección hasta este nivel de soporte para que empiece un rebote mucho más ordenado. Sin embargo, así no lo presente, me parece que el activo sigue siendo muy bullish. Vamos a analizarlo desde la temporalidad diaria, que finalmente para nosotros los traders intradía es la que más nos debe importar, porque finalmente es la que me dice a mí qué puedo y no puedo hacer en los marcos de H4 y H1. Tenemos una gran subida, esto lo llamamos un movimiento extendido en velas alcistas, es decir, un fuerte rally, y a este rally le empezaron a surgir velas bajistas. Estas velas podrían ser el inicio o estar marcando la formación de un primer mínimo mayor, bien, de un primer HL con continuación posiblemente alcista. Voy a revisar un momento acá Facebook. Heriberto, buenas noches desde Perú. Y por acá una consulta que nos hace Facundo. Operatorias de esta semana. Aparentemente los fundamentales para USA van a ser malos. ¿Esto cómo debería afectar al dólar? ¿Se podría fortalecer por mayor demanda la liquidez? Bueno, sí. Yo creo que estás muy en lo cierto, Facundo. Yo creo que estoy concuerdo contigo. Creo que es muy probable. Yo creo que un 95% probable que las nóminas no agrícolas salgan mal. Bien, pues salga un dato muy, muy negativo. Vamos a ver si alcanza a superar a los datos de las anteriores crisis. Bien, vamos a ver qué tanto varía el empleo en Estados Unidos. La verdad, tenemos que esperar un poco. Yo qué quisiera, yo sí pienso que el dólar se puede fortalecer, pero tenemos que esperar qué pasa con los demás activos. Porque si te das cuenta, técnicamente los pares direccionales, lo que son euro, libra, australiano y neozelandés, esos pares están, si esta semana corrigen, se volverían alcistas. Bien, entonces puede que esa noticia simplemente traiga una volatilidad en el marco de una hora, pero finalmente, como es el viernes, el desarrollo de los activos es lo que nos va a permitir saber qué va a pasar. Por ejemplo, si el dólar sigue cayendo, bien, lo que es dólar contra canadiense, dólar contra yen y dólar contra franco sigue a la baja, probablemente se empiece a sobrevender y la noticia entonces apoye el fundamento de que técnicamente el activo tendría que subir. El jueves tenemos una sesión de análisis de fundamentales. Ese día lo miramos bien en detalle y miramos cómo podría afectar los diferentes activos ya con un poco más de movimiento. Pero claro que vamos a estar muy pendientes porque esa noticia todo el mundo la está esperando. Tal vez también eso tiene mucho que ver con que el activo esté, pues todos los activos estén tan lentos en general el mercado, porque pues, la gente se está preparando para el impacto que viene, que probablemente va a ser muy, muy fuerte. Bien, entonces, estábamos diciendo que un mínimo mayor en el marco diario para euro-dólar sería en esta zona, bien, esta zona de soporte podría ser un posible rebote. Bien, inicialmente hasta esta resistencia, pero vamos a marcar la fluidez final, que serían los niveles máximos del marco diario. Revisando el activo en los marcos intradía, pues, ¿qué tenemos? En el intradía se extendió bastante, está presentando un primer, segundo mínimo mayor. Lo que a mí realmente me preocupa es que en el marco de una hora está haciendo, pues, primero tiene sobrecompra y esto parece la formación de un hombro cabeza a hombro. Ahora, yo les he dicho, y es muy cierto que los hombros cabeza a hombro en los marcos de una hora son poco relevantes, ¿bien? Nos interesan de 4 horas para arriba. Sin embargo, la sobrecompra. Un momento que se fue acá un momentico la señal, ya volvió. Bien, sin embargo, la sobrecompra podría estar haciendo, miren, yo acá le tengo una línea de tendencia trazada, precisamente para identificar la micro tendencia madura que ya está presentando en el marco de una hora. Lo que yo necesitaría para negociar al euro al alza sería entonces, uno, que rompa esta micro tendencia, haga por ejemplo acá un máximo menor, empiece una fase de reseteo y después cuando gane un poco de fuerza, ahí sí lo podría negociar al alza porque ya tendría múltiple alineación en marcos de tiempo, tales como el diario, ¿listo? Entonces, me gustaría mucho ver algo así en el euro, sin embargo, creo que esto va a tardar, sobre todo si los activos siguen tan lentos como lo estuvieron hoy. Espero que la semana tenga más movimiento porque hoy fue un día súper, súper lento.
Solo hubo algo de movimiento en la sesión europea, de resto la americana estuvo quieta. Bien, entonces hipótesis en eurodólar hasta el momento es alcista siempre y cuando se mantenga por encima del 1,09663. Por debajo de ese nivel, las cosas van a cambiar bastante. Esta semana vamos a revisar los fundamentales de esta semana para euro, porque mañana creo que hay algo, mañana sí. Mañana hay tasa de desempleo, bueno, en plena sesión europea, esto puede también estar afectando la divisa y puede, digamos, hacer que suba, ¿vale? Por acá nos dice Francisco que la señal está muy mala. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, si está molestando mucho la señal? Hola Simón, yo los coloco manualmente buscando zonas en el pasado. Es decir, miro, por ejemplo, mira, te voy a mostrar este. Tengo dos resistencias, bien, dos picos, dos zonas donde el activo retrocede y un soporte, un valle que inclina a que el activo suba. Esa zona, en este momento, constituye un fuerte soporte, pero siempre lo hago manual. Sí, es verdad lo que nos dice Francisco. Acá me está diciendo que el audio no está tan bien por un problema de conexión. Si me confirman, por favor, en Facebook. Nos dice Abel que se mira borroso. Bien, un segundito, miro a ver. Ya, reviso a ver si puedo, voy a tratar de desconectar todos los dispositivos. Gracias por avisarme. Vamos a ver si mejora esta cuestión, porque es que últimamente el internet en las noches falla bastante por el hecho de que todos lo estamos usando en la cuarentena acá. Y claro, empieza a fallar. Espero haya mejorado. Si se sigue trabando mucho, me avisan. ¿Listo? Y yo miro a ver cómo puedo solucionar. Bueno, entonces por debajo del 1,09683, el euro dólar sería bajista. Si no, hasta el momento, cualquier rebote. Por acá nos dice Brainer que nos ve bien, que bueno, perfecto, creo que ya está mejorando la cosa. Cualquier cosa igual me avisa, ¿listo? Yo estoy acá pendiente. Entonces, manejamos una hipótesis alcista siempre y cuando se cumpla la idea en el marco diario. Perfecto, nos dice Facundo, listo. Vale, súper bien. Listo, vámonos entonces con la libra esterlina. También es un activo que ha dado mucho de qué hablar. Desde el marco semanal, esa vela de rango amplio, muy similar a la de euro dólar, nos está marcando un patrón de continuación. Posiblemente podamos ver a la libra nuevamente tocando su línea de tendencia. Yo llevo rato esperando que se acerque esa línea de tendencia para volver a abrir cortos, pero pues está muy lejos aún. Esa línea, digamos, ese patrón de vela de rango amplio, lo que necesita en este momento es venir a formar ya sea un mínimo mayor o una especie de rebote en el 1,31416. En el marco diario, entonces el nivel es 1,31416, ¿cierto? En el marco diario debería hacer esto, ¿bien? Tener un rebote, ¿bien? Empezar a caer, un rebote parcial y después de que lo haga en una zona de soporte preferiblemente. ¿Por qué preferiblemente? Porque ya tenemos un poco más de seguridad de que el rebote efectivamente se va a dar, pues podríamos venir a buscar compras. Bien, hipótesis, claro, creo que es muy similar a la del euro. Sin embargo, esto no sé cuánto va a tardar porque pues hoy pensé que íbamos a tener movimiento bajista y no lo hubo. Entonces, entre más plano se pone el mercado, más se nos dificulta. Creo que la libra hasta el momento no manejaría una contrahipótesis. Me parece que es un activo muy alcista siempre y cuando haga la formación en diario. Si no la hace en diario, la verdad, a mí no me interesaría. Si ustedes se dan cuenta, en este momento está apareciendo un patrón increíble de compra. Esta es una formación en P excelente, o sea, ni qué mandada hacer. ¿Por qué no la negocio? Uno, porque está en sobrecompra. Dos, porque tenemos tendencia madura. Y tres, porque no ha corregido en el marco diario. Si esa formación apareciera en otro momento, ténganlo por seguro que ya la hubiéramos mencionado, porque sí es un patrón increíble de compra. Esos son los patrones que yo busco en mis activos. Mínimos mayores excelentes o este tipo de correcciones en tiempo. Esa formación en P para mí es o sea, un patrón increíble para negociar. El australiano. Aquí sí creo que podemos manejar dos hipótesis por la debilidad que tiene el activo. La hipótesis principal se va a basar en la dirección
de la tendencia, que claramente es bajista, sigue siendo bajista por más de que ha tenido rebotes. Bien, ¿qué tenemos en el marco semanal? Tenemos un shakeout de finalización, una vela, vamos a marcar esto por acá. Tenemos entonces una vela de rango amplio verde que envuelve una vela de rango amplio roja. Esto es un shakeout de finalización y posible continuación alcista. Sin embargo, pues no sé, yo no le creo mucho a ese shakeout por el hecho de que se presentó lo mismo, con demasiada volatilidad, con demasiadas noticias, entonces eso preocupa un poco. Si nos vamos al marco diario, pues ya la continuación alcista debería estar parando porque tenemos un movimiento extendido en velas, un rally. Después de un rally que viene, ya sabemos, posibles lateralidades o incluso podríamos tener presencia de correcciones en precio buscando formar un mínimo mayor. Sea lo que sea que pase, el activo debería o lateralizar o caer. Buscar compras en estos momentos ya no sería tan adecuado. Ahora, y quiero aclarar esto, no significa que el activo tenga que parar la subida simplemente porque están sobre compra. Pero en términos de probabilidad, no es bueno buscar compras en estos momentos porque se pueden venir fuertes rebotes. En los intradía, pues ya se empieza a ver la sobrecompra en el marco de una hora y sobre todo la gran tendencia madura que presenta. Entonces, la hipótesis principal es que este patrón para mí sigue siendo un patrón bajista, es un máximo menor. Si ustedes lo analizan, es simplemente un retroceso ordenado que podría seguir a la baja. ¿Cómo lo negociamos? Pues yo por acá le tengo una línea de tendencia trazada en una hora. Mi hipótesis principal para el australiano, como está tan bajista aún, es ruptura, buscar un patrón y por debajo de ese patrón nos podemos ir a vender. ¿Listo? ¿Cuánto va a tardar esto? Lo mismo, no sé. La verdad, ojalá se diera pronto, pero pues hasta tenemos que esperar. ¿Listo? Simón, claro, si quieres, puedes escribirme a soporte@tickmill.com para que te den mi correo y ahí yo te lo envío, ¿listo? Yo te envío el plan de trading. Escríbenos, por favor, a soporte@tickmill, di que yo te dije en el webinar que te iba a mandar el plan de trading y ahí ellos se contactan conmigo y lo hacemos por medio de soporte, ¿listo? Bien, entonces, la hipótesis principal sería bajista, contrahipótesis. La verdad está difícil porque necesitamos que ese máximo menor falle. Y para que falle, la verdad no lo veo tan probable. Entonces vamos a manejar más la hipótesis bajista siempre y cuando rompa la línea de tendencia del marco de una hora y por debajo de ella haga un patrón. Perdón, es que quiero estornudar, pero no puedo. Bien. Vámonos al neozelandés. El neozelandés tiene una diferencia con el australiano brutal. Y es que sí hizo el shakeout de finalización muy similar, pero se está ubicando por encima de un nivel muy importante, que es el 0.59754. Esa zona de soporte, un momento, mira, vamos a ver de dónde viene exactamente esa zona de soporte, creo que viene del marco mensual. Bien, sí, miren, está fuerte, este fuerte pico, cómo lo hace retroceder. Y estas dos zonas, el activo tuvo un impulso muy alcista, es una zona psicológica que nos va a afectar en el futuro, por eso la estamos marcando tanto. ¿Listo? Como es tan importante esa zona, desde que el activo esté por encima, presentando lateralidades o cualquier tipo de corrección, el activo para mí es muy bullish. Ahora, hay otra cosa, como está tan sobrecomprado, por debajo de esa zona podría ser muy bajista con cualquier patrón. Todo depende de la sobrecompra, ¿bien? Tenemos mucha sobrecompra en H1, entonces por debajo de esa zona cualquier patrón es muy bajista. Podemos manejar algo muy similar a lo del australiano. Si rompe esta línea de tendencia, inmediatamente estaría vulnerando la zona de soporte. Podría ser muy bajista. Sin embargo, si se mantiene, nos podría dar un patrón también alcista para el australiano. Podríamos negociar cualquiera de los dos, pero necesita lateralizar un poco más. Miren que al igual que la libra, está presentando un patrón de compra muy bonito y aquí nos podemos ver que la sesión estuvo muy plana. Bien, miren esto. Todas las velas de la sesión americana, incluso de la sesión europea, estuvieron absolutamente laterales. No hubo movimiento, no hubo oferta, no hubo demanda, simplemente etapas de lo que llamamos los descansos de mercado. Hola, Mariño, buenas noches. Dices que la vela envuelve, pero yo no veo que es una envolvente. Ah, ok, mira, vale. Entonces, nos referimos a envolvente cuando la vela tiene el mismo tamaño o un poco más, ¿bien? Tiene el mismo o un poco más de tamaño que la vela anterior. Este internet está súper malo. Ya volvió la señal, se había ido un momentito.
Bien, entonces decimos que la envuelve porque pareciera que esta vela verde, sí, no sé si me entiendes muy bien el concepto, pero esta vela es igual o más grande que la anterior. ¿Listo? Entonces decimos que la envuelve indicando que el activo posiblemente va a subir. Bien, esto para el neozelandés en el marco semanal me parece que está interesante. Por acá me están diciendo que algo pasó con el yen. Ah, ok, sí, se activó la operación en el yen, exactamente, bien, va muy bien, va súper bien al alza. Ojalá mantenga esa, pues esa fuerza con la que va subiendo para que me permita pasar mi stop loss y hacer la gerencia de entrada para que ustedes evidencien cómo se hace. Pasar el stop loss a break even, pues ojalá continúe así, va muy muy bien esa vela. Wow, va súper bien. Así como va en segundos, yo podría ya estar pasando mi stop loss a punto de entrada. Miren, entonces, para que ustedes entiendan cómo es mi gerencia de posiciones, cuando se toca el nivel de 1 a 1, ahí lo tengo trazado con el Fibonacci, que está a punto de tocarse, uf, está a nada. Entonces, yo lo que hago es pasar mi stop loss a punto de entrada. Listo, ahí lo vamos a pasar. Voy a dejarlo acá. No tan pegado a punto de entrada, con una pérdida de menos 14 centavos, pero por la volatilidad de la sesión, prefiero hacerlo ya. Porque ya incluso lo rozó. No lo ha tocado directamente, pero lo rozó. Entonces ya simplemente en este momento, pase lo que pase, me voy en ceros, me voy en break-even en caso de que la operación salga mal. Si sale bien, pues le tengo el take profit muy, muy arriba, por allá en el 7 a 1. Gracias, Leo, por haberme avisado. No sé por qué la plataforma no me avisó si yo le tengo el sonidito. Pero bueno, no sé si es que por el volumen o demás, pero gracias, Leo, por avisarme, ¿listo? Entonces, esa es la forma en la que gerenciamos. Se ve muy fuerte el activo, sería un desarrollo del mínimo mayor en el marco semanal. Entonces, pues todo se ve súper bien, ¿vale? El eurodólar, Arturo, sí, dijimos que es alcista, ¿vale? Alcista es el eurodólar. Abel, la verdad, yo lo hago, no, lo hago de acuerdo a mi riesgo. ¿Sí? Bien, asumo el 1% de mi cuenta por cada operación. Bien, entonces, si por ejemplo, hago un ejemplo, tengo $100 en la cuenta, pues trato de arriesgar $1. Ahora, arriesgar $1 en el mercado es muy difícil, sobre todo con operaciones programadas. Generalmente uno tiene que arriesgar como mínimo 10 o $15. Bien, pero el 1 o máximo el 3% de mi cuenta, dependiendo la operación. ¿Listo? Dólar neozelandés, entonces se ve algo alcista. O bajista dependiendo de lo que haga. Todo esto va a depender de los patrones. Ahora, fíjense algo, ayer en las señales que habíamos dado, perdón, no, ninguna señal, ayer en la revisión de activos que tuvimos, decíamos que hoy en el primer, yo la verdad estaba preocupado porque dijeron, en el premercado va a haber mucho movimiento, como no ha habido movimiento, pues las cosas están súper bien. Bueno, el canadiense, si recuerdan los que estuvieron ayer conmigo, habíamos dicho que acá había una posible operación y preciso se dio y les quiero comentar qué pasó acá. Miren, ya estaría pues en el nivel de más o menos así, ya casi llegando al 2, a la relación riesgo-beneficio del 2 a 1. Eso se dio más o menos a la 1 de la mañana, incluso yo iba a bajar, yo estaba en mi cuarto con la aplicación. Yo nunca opero desde la aplicación, solo la utilizo para observar o para gerenciar, pero abrir una posición en la aplicación del celular no lo hago. No, no les estoy diciendo que no lo hagan, simplemente es una forma que tengo en mi plan de trading, no me gusta hacerlo con la aplicación del celular, porque me parece muy incómodo. Iba a bajar, pero dije, no, pues el activo es la 1 de la mañana y es dólar contra dólar canadiense, pues se debe empezar a mover en su sesión americana. Y no bajé y miren lo que, pues el activo se desarrolló súper bien en la ruptura, como habíamos planteado en el mínimo mayor. La verdad, estuvimos pensando entrar en este de acá. El problema es que ya quiero mostrarles por qué lo entré, porque en H4 ya hay un poco, no, ya un poco, no, ya hay bastante sobrecompra. Entonces, eso me parece que podría ser que el activo en cualquier momento se lateralice. Ahora bien, ¿la tendencia es más importante que la sobrecompra? Sí, eso es muy cierto, pero la tendencia, pues por más de que está tan alcista, en H4 el movimiento no me termina de convencer. Me gustó más el yen por el hecho de que no tiene sobrecompra y también porque estamos pues en sucesión. Bien, ya abrió toque, entonces en cualquier momento puede tener ese desarrollo que, por ejemplo, tuvo el dólar contra el yen japonés.
Bien, vamos a ver entonces cómo va esto. Está ahí corrigiendo, un poco volátil la cosa, pero se ve muy bien. Vamos a dejar que se desarrolle. Cuando abran un trade, esto es un tip de psicología, sobre todo cuando ustedes ya tienen el stop loss en break even, pues sencillamente no estén tan pegados al trade, ¿bien? Ya dejen lo que se desarrolle y listo. Si se da bien, si no, pues en este momento la verdad no pasa nada, ¿listo? Claro que sí, Francisco. Mira, entonces, cuando yo trazo un Fibonacci, vamos a la vamos, digamos, yo, digamos que yo quisiera operar este activo, el dólar contra el franco. Este Fibonacci yo lo descompuse, la verdad, no tiene las herramientas de los retrocesos de Fibonacci normales, sino que yo lo uso únicamente para medir mi relación riesgo-beneficio. Si te das cuenta, si yo hago esta operación, el activo toca el 1 a 1, 1, 2.1, estaríamos hablando que me estoy ganando una vez el riesgo que estoy asumiendo. Si yo asumí, ejemplo, $100 de riesgo, pues ahí me estaría ganando esos $100 que arriesgué. 2 a 1, me estaría ganando dos veces ese riesgo, es decir, 200. 3 a 1, 300, y así sucesivamente. ¿Por qué me sirve tanto? Porque finalmente lo que busco hacer con este Fibonacci es buscar operaciones de que mínimo me den el 3 a 1, tres veces el riesgo que estoy asumiendo. ¿Vale? Por eso es tan importante trazarlo. Un momento, que es que esto acá, no sé por qué está. Ya. Bien, entonces eso es lo que llamamos relación riesgo-beneficio con Fibonacci. A mí me gusta bastante. El franco, bueno, los invito también a que lean mi artículo del franco suizo. Están en el blog de Tickmill, título dólar contra franco suizo, corrección alcista en temporalidad semanal o retroceso ordenado buscando caídas. Bien, ahí trato yo, la verdad, mi posición en ese activo. Es una posición más bajista y ya les quiero explicar por qué. Uno, tenemos vela envolvente. Bien, tenemos una vela acá roja que envuelve la vela verde. Para quien me estaba preguntando, este sería otro patrón de shakeout. Este shakeout sería finalización. Este activo tiene más tendencia bajista, tiene más impulso bajista que el dólar canadiense, que el dólar, que los activos que tienen el dólar como nominador. Como tiene ese impulso bajista y en el marco diario, ojo, porque el diario es lo que me garantiza a mí todo, lo que me permite saber qué está ocurriendo. En el diario rompió un fuerte soporte. Yo la verdad creía que lo iba a respetar, trato de hacerlo, pero el viernes en la última sesión cayó. Como lo rompió en este punto, llamamos algo que se llama cambio de papeles, el activo pasa, el soporte pasa a ser una resistencia y el activo me parece que va a formar un primer máximo menor que tendría una fluidez bajista increíble. Por eso estoy pensando que el activo puede ser muy, pero muy bajista, ¿listo? Hola Luis, claro que sí, voy a revisar el petróleo. Por acá nos dice Pablo, el neozelandés acaba de caer 70 pips en 5 minutos. Si baja hasta 0,90 y 59,60, quizás habrá un corto. Bien, mucha suerte con ese corto, Pablo. Master, hola, qué pena, es que se me fue el internet. ¿Podríamos mirar una formación en P que opere en USD CAD? Gracias. Por supuesto que sí, Sebastián, ya la miramos. Entonces déjame acabo con el franco suizo y volvemos al canadiense. Yo ya sé cuál es la formación en P porque la acabé de ver. Entonces, este rebote, a mí me parece que este rebote podría desencadenar. Vamos a, hay que esperar la señal, ¿no? Pero en que el activo venga a visitar esta zona de soporte. ¿Por qué hay que esperar? Porque en H1 todavía tiene sobreventa, ¿bien? Hay que esperar a que el activo pierda la sobreventa, entonces vamos también a darle chance. Ahora, si se ubica por encima del 0,96322 y hace patrón alcista, pues el activo nada que hacer, es alcista. Sin embargo, mi opinión es a que esa zona de resistencia va a ser dura de vulnerar y pues entonces ahí tendremos un complique en que el activo suba y podríamos estar buscando más cortos. Bien, el canadiense, claro, esta es una formación en P. El único problema que le veo, Sebastián, digamos que es un activo que sí está muy bullish, está muy, muy alcista. Esta es la formación en P, que tú me hablas, me imagino, esta es la de una hora. El único problema es la sobrecompra que tiene en H4. Algo que alivia la sobrecompra es el hecho de que la tendencia está muy fuerte al alza y prima por encima de todo la tendencia. Y la tendencia del dólar contra el canadiense está muy, pero muy bien. Ahora, algo que me preocupa es la sesión en la que estamos pues, tratando de negociar esa P. Y es que esta sesión asiática poco mueve el canadiense. El canadiense se empieza a mover desde la europea y más que todo en la americana pues porque sus dos activos pertenecen a esa sesión. Entonces, siempre y cuando tengas delimitado un muy buen stop loss,
y que no te vaya a afectar la volatilidad, creo que el activo sí podría tener un desarrollo alcista en la sesión europea o en la americana, y ahí ya va a depender pues de tu manera de ejecutar y tu manera de gerenciar, dependiendo si ya entraste, si estás gerenciando o demás. Bien, eso para las divisas. Ahora, vámonos con los metales, que aquí, como se pueden dar cuenta, solamente nuestros gráficos estuvieron muy, pero muy laterales. Miren esa gran formación en el marco de 4 horas. Esa P sería magnífica si no hubiera. Bueno, hay algo de sobrecompra, pero no es tanta la sobrecompra. Vamos a analizar esto a ver qué pasa. Tenemos un activo con fluidez alcista después de una vela de rango amplio que se presentó la semana pasada. La fluidez que tiene de subir está hasta el 1698,10. Tiene un buen espacio de subida este activo, muy, muy buen espacio. En el diario, ¿qué saben qué me gustaría a mí ver para yo negociar el activo sin ningún problema? Que caiga hasta el 1593,30. Bien, que venga a esa zona y rebote encima de esa zona. Si lo hace, sin ningún problema, yo me voy a buscar compras en el oro. En este punto sí podría ser alcista, pero es que la verticalidad y la sobrecompra en diario me preocupan bastante. Además que pues no sé cómo esa P negociarla, no sé si de la relación riesgo-beneficio, porque esa P debería negociarse algo así. Podríamos acomodarla un poco, es peligroso, pero ni siquiera acomodándola me da el 2 a 1. Entonces yo, de que se puede ir, pero yo personalmente preferiría esperar a que el activo haga el mínimo mayor en diario, que siga cayendo hasta buscar esa zona de soporte. Si no lo hace, pues sencillamente no le entro. Daniel, claro que sí, muy buena pregunta. Mira, no tiene mucha porque está un poco alejada de su media móvil simple de 200. No es mucho el alejamiento, pero existe. ¿Bien? Y donde sí tiene sobrecompra es que mira el alejamiento de diario con la media móvil de 200. Es bastante, ¿listo? Es mucho, entonces esto a mí ya me está diciendo, en cualquier momento el activo empieza a perder esa sobrecompra y acercarse a su media móvil de 200. No creo que la vaya a tocar, pero al menos con que se acerque un poco a este soporte, pues ya tenemos algo en que confiar, ¿listo? Bien, eso para el oro. Por ejemplo, la plata, silver, el silver ya pareciera que sí está haciendo ese patrón que estamos buscando en el oro, tiene menos sobrecompra, sino que el problema de la plata es que maneja mucho spread, ¿sí? Entre plata y oro por el tema del spread, miren el spread de la plata, pues me quedo mucho más con el oro, ¿bien? Porque opero con menos spread. Y pues también, no sé, la plata me parece que sigue siendo muy bajista mientras que el oro tiene más esperanza de subir. Entonces, si tuviera que operar alguno de los dos, la verdad, a los dos los veo alcistas, pero me quedaría con el oro si rebota en el nivel anteriormente mencionado. Si no rebota en ese nivel, yo personalmente, yo, Sebastián Hernández, no operaría. Ya ustedes tomarán sus conclusiones con base en su forma de ejecutar. Petróleo, pues nada, esto está en $20 con 47 centavos. Esta mañana lo alcancé a ver en 19 como con 50. Mucha gente desde la semana antepasada me están diciendo que ya, que el petróleo tocó piso, que compras, y miren que el petróleo no ha tocado piso, sigue muy bajista. Recuerden la teoría de la liquidez de la que tanto hablamos. Hasta que no aparezca una formación de cambio de tendencia muy fuerte, yo no lo negociaría. ¿Listo? No lo negociaría, está muy débil, sigue, es que no está haciendo absolutamente nada más que lateralidades y caídas. Bien, etapas laterales, correcciones en tiempo, cae, correcciones en tiempo, cae. Es un activo que yo la verdad lo sigo porque me interesa mucho por la economía colombiana. La economía colombiana depende mucho del petróleo referencia Brent. Bien, pero para operarlo, no. O sea, yo hacer una negociación en este momento del petróleo, no, la verdad no me gustaría. Standard Poor's 500, el índice bursátil más importante del mundo, recoge 500 de las empresas más líquidas de Estados Unidos. Hoy vi varios artículos de varios amigos traders que decían que este activo era bajista, que lo vendieran, que buscaran la venta ya. No es que esté en desacuerdo con ellos. Yo también pienso, incluso escribí un artículo la semana pasada diciendo que el activo puede ser bajista y que eso que estamos evidenciando es una corrección para seguir cayendo. Pero hay un problemita, un pequeño problema, y es que para eso necesitamos una señal técnica. ¿Tenemos señal técnica bajista? Aún no. Quiero mostrarles. En el marco diario estaba apareciendo una formación alcista denominada sándwich alcista, dos velas.
de rango amplio que envuelven una vela de rango amplio bajista. Es un nombre chistoso, pero así se le llama. Bullish sandwich o sándwich alcista. Eso es un patrón de continuación alcista. Entonces, ¿tenemos algo bajista? Aún no. En el marco de 4 horas, quiero ver el marco de 4 horas desde acá. Marco de 4 horas está haciendo mínimos mayores, patrones de continuación alcista, está rompiendo resistencias. No veo en qué punto esto es bajista. Lo único que tenemos de esperanza para que caiga es que en el marco de 1 hora ya tiene bastante sobrecompra. Está alejando bastante de su promedio móvil simple de 200 observaciones. Y eso me permitiría a mí hacer lo que le hice en el marco de 1 hora, que fue, un momento, pongo esto con un mejor detalle de zoom, trazarle la línea de tendencia, esperar la ruptura y por debajo de esa línea de tendencia ya tendríamos algo más de confirmación bajista. Pero hasta que no se rompa esa línea de tendencia, la verdad, yo no me atrevería a buscar ventas aún en el activo. Compras tampoco porque está muy sobrecomprado y necesitamos, claro, que estos activos cuando se quieren sobrecomprar se van con todo. Pero necesitaríamos un patrón más claro con menos sobrecompra en el marco de 1 hora. Lo mismo aplica para el Dow Jones, activo completamente similar. Y vamos a ver si también aplica para el Nasdaq, porque el Nasdaq es el que, sí, igualito. Nasdaq tiene lo mismo, sobrecompra. Pero viendo el Nasdaq sí parece un poco más alcista que los otros dos. Y el Nasdaq nos puede estar indicando que la continuación de los americanos podría ser alcista. Bien, vamos a analizar también el DAX 30, el europeo. Miren que, vamos a ver qué está sucediendo en el marco diario. Está teniendo, esto es un mínimo mayor que pareciera desarrollarse al alza. El único problema es que en esa resistencia, en ese nivel de los 10.440, podría detenerse. Aquí hay que tomar la siguiente observación. Dependiendo lo que haga el DAX y los otros índices europeos, como el francés, el italiano, el Eurostoxx, en la sesión europea, dependiendo de lo que hagan en la europea, uno puede predecir lo que va a pasar con los americanos. Bien, recordemos que la inyección de capital de Alemania fue de $1 billón y la de Estados Unidos 2 billones. Entonces están muy, muy cerca. Por ende, lo que haga el uno puede estar marcándonos un patrón de continuación para el otro. Entonces, en este caso, el DAX nos va a marcar lo que posiblemente vaya a pasar mañana con los americanos. Bien, vámonos con las divisas que yo estoy esperando. Estas divisas, la verdad, mucho porque me gustan bastante. Quiero analizar el canadiense yen. Vuelvo a decir que en el marco semanal, esa doble cola de piso, esa doble formación de finalización bajista, me sigue interesando. El activo puede rebotar. Me gusta bastante, sí, no les voy a negar, me encanta, me parece que ese activo en cualquier momento va a despegar. Le sigo creyendo al canadiense ya. En el marco diario, pues que tenemos la formación de un mínimo mayor en corrección alcista, pero el único problema es que este activo sí necesita sí o sí romper el 77.030. Por encima del 77.030, el activo es absolutamente alcista, ¿bien? Por encima de ese nivel podríamos buscar las compras que queramos. Me gusta mucho que en el marco de 1 hora estaba presentando algo de sobrecompra la semana pasada, la perdió completamente. Lo único que estoy esperando para negociar este activo, que este activo sí hay que negociarlo después de europea porque si no tiene mucho spread, es que rompa ese nivel, me haga el patrón, miren que no tendría ningún tipo de sobrecompra en ese punto y venir a buscar la compra inmediata en el canadiense contra el yen. Me encanta este activo, la verdad me gusta bastante. Y otro de los activos que me gusta mucho es la libra yen, pero necesitamos en este, como lo aclarábamos ayer, que el activo después de ese fuerte rally que presentó empiece con una caída, bien, un retroceso ordenado, que rebote en el 130, ojalá, bien, para buscar compras. Finalmente, me parece que el activo es muy alcista. ¿Por qué no lo negocio ya? Miren la sobrecompra, miren la tendencia tan madura que tiene en 1 hora. En 4 horas ya también está muy extendido en mínimos mayores. 1, 2, 3, 4. Ya son bastantes. Entonces estoy esperando que el activo empiece a perder esa sobrecompra, forme un patrón e inmediatamente pues sería uno de los activos que más me gustan para la semana. Se ve muy bien la semana. Sí, les soy honesto, me gusta mucho lo que estoy viendo en los activos. Formaciones muy interesantes. Lo único es que necesitamos un poco más de movimiento, ¿no? La lentitud que tuvimos hoy sí nos va a dificultar el tema. Tenemos espacio operativo técnico de aquí hasta la sesión europea del viernes. Recuerden que en la americana tendremos los NFP y pues yo personalmente no soy un trader de operar
noticias, entonces obviamente voy a estar muy pendiente de lo que va a pasar y estaré poniendo artículos, pero en cuanto a negociación, no esperen mucho de mi parte porque no soy un trader que opera fundamentales. Bien, mi estilo es mucho más técnico, mi estilo es mucho más mirar las distintas formaciones en diferentes marcos de tiempo y con base en ello ejecutar operaciones como las que estamos nombrando. El jueves en análisis de fundamentales tendremos entonces una sesión donde explicaremos exactamente qué podría ocurrir, cuáles son las predicciones con el NFP, sobre todo con toda la crisis del coronavirus. Entonces, pues están muy pendientes porque estaremos hablando mucho de ese tema. Nos vemos entonces mañana, martes, con una sesión. Vamos a tener una sesión también de análisis, análisis tanto psicológico como de las noticias que están afectando pues a los activos financieros, entre ellas el coronavirus. ¿Listo? Vamos a ver cómo el COVID está afectando todo esto. Bien, entonces les mando un gran abrazo y nos vemos mañana 7:30 p.m. nuevamente, acá por Facebook y también por GoToWebinar. Esperemos que el mercado ya tome un poco más de reacción, porque no la lastimosamente ha estado muy muy quieto, pero yo sé que ya a partir de hoy va a tener una mejor reacción. ¿Listo? Un abrazo para todos, saludos y que pasen una feliz noche.